ansiedad y temor. Esos son los síntomas que tienen la mayoría de los vecinos de Torreperogil. Y es lógico, porque a diario tienen que convivir con terremotos. Ya se han registrado casi 2.000. Hoy una psiquiatra y una psicóloga han estado hablando con ellos para enseñarles cómo canalizar ese miedo que sienten. Los especialistas destacan que en situaciones como las que se están viviendo en Torreperogil, todas las reacciones son normales. Por eso han explicado a los vecinos las sintomatologías más frecuentes: temor, ansiedad, tristeza, llanto, bloqueo, palpitaciones o incluso dificultades para respirar. Pero todas esas reacciones, insisten, son lógicas. Es normal, todos nos ponemos nerviosos ante distintas situaciones. Lo importante es que esa ansiedad no nos impida realizar las actividades de nuestra vida. Es normal ponerse nervioso con cosas. Lo malo es evitar esas cosas para no tener ansiedad. Lo bueno, seguir haciendo la vida normal a pesar de la ansiedad. A mí me parece que cuando uno tiene mucho miedo, reacciona sin pensar. Y que cuando uno va controlando la situación, sabiendo qué puede hacer, se puede parar a pensar con más facilidad y decidir mejor. Me parece que si una noche te asustas y sales a la calle, pues yo creo que es normal. Pero hacerlo por norma creo que corta la vida de tal manera que es más perjudicial que beneficioso. Sin embargo, no es solo la realidad lo que preocupa a las personas. La mayoría teme por su seguridad, pero sobre todo tiene miedo por sus hijos o incluso por las personas mayores que viven solas. Por eso exigen una investigación eficaz, información puntual y sobre todo tener la protección y el interés de las autoridades. Como madre y por todo lo que le pueda pasar a todo el mundo, porque haya una catástrofe mayor y más que todo que no empiecen a hacer ya caso. Y eso de que estamos preparados, yo no estoy preparado. Y llevamos, ¿cuántos? 2.000 o 1.000 y pico terremotos. El otro día, el último fue el 5 de febrero, de 3,9, y yo me quedé bloqueado. Supuestamente. José Caballero, la alcaldesa, lo estamos viendo todo, y aquí nadie se pronuncia. Al contrario, quitan hierro. Que son movimientos sin importancia, que son movimientos que nada. No, sí son con importancia. De momento siguen todo el proceso con incertidumbre y con desconfianza. Se sienten solos y piden ayuda. Eso sí, todos tienen muy claro que en el pueblo están unidos y piensan luchar por su futuro.